Más o menos en cuarto año del secundario. Para que saquen números, más o menos cumplimos este año con la promo 40 años, así que estamos viendo qué vamos a hacer. En cuarto año apareció esto. Yo estaba con otro amigo asistiendo a una familia humilde de Bulnes que había tenido un inconveniente un domingo. De esas cosas, viste, que te viene una voz adentro y te dice, debería estar el cura acá. Pero esas cosas que no tienen ni ton ni son y que resulta que después te transforma la vida. Entonces, y escucho a su vez, ¿y por qué no sos vos? Y desde ahí empecé a trabajar mi vocación, empecé a venir a las convivencias al seminario. En el curso no me creían porque yo así como hago de espiola en las misas, también así era alborotado en mis grupos de amigos. Me fui a Bariloche con mis compañeros de colegio. Yo en ese momento no lo podía pagar, me dieron el liberado, así que me fui con el liberado. Así que la pasamos muy bien. Y después, bueno, entré, hice un retiro. Yo le conté todo al cura lo que sentí y me dice, ¿qué esperas para entrar? Bueno, listo. Y fue como un signo de Dios y ahí entré, siendo que antes iba a hacer ciencias políticas. ¿Cómo tomó tu familia que quisiera ser sacerdote? Yo soy único hijo. Entonces, bueno, se armó el despiole en mi casa porque, bueno, sobre todo mi mamá lo expresaba más. Porque, bueno, su sueño de los nietos, no sé cómo hubiese sido con la nuera, pero sobre todo ella lo pensaba desde los nietos y, bueno, y por otro lado, porque también, qué sé yo, ellos veían, yo voy a utilizar los términos de ellos, veían un joven normal para que entrara al seminario, hasta que después, bueno, fueron al seminario y vieron que somos normales. ¿Cómo es un día tuyo? Un día mío es, me levanto generalmente 7 menos cuarto, más o menos, una caminadita en la cinta, unos 40 minutos de cinta, sobre todo no para bajar de peso, sino para poderme mover con los chicos, que es, si no después me cuesta horror o saltar o correr o esas cosas dentro de la misa, la oración y después empezar las actividades. Lunes y martes estoy en Bulnes, tengo mi mamá que está con demencia senil, entonces me estoy con ella allá lunes y martes. Después generalmente los miércoles atiendo o doy una vuelta por los merenderos. Después se atiende gente que viene a hablar con nosotros, que gracias a Dios mucha. Y los jueves estoy en el colegio. Este es tu espacio, aquí cocinás, aquí tomás unos mates, desayunás, todo acá. Sí, este lugar compartimos con el padre Marcos acá. De cocinar, yo soy más consumidor final que cocinero. Pero bueno, salvamos las papas, diríamos, no pasamos hambre, digo. Y después, bueno, soy de andar mucho, diríamos. La familia acá, tanto en Banda Norte como acá, son de invitarte, entonces, bueno, uno comparte. O si no, siempre, a mí desde mis comienzos, yo voy a cumplir el 11 de septiembre, 32 años de cura, y siempre me gustó la casa llena de gente, diríamos. ¿Has tenido pozos de fe, algunos momentos en que dudaste si continuar, no saber qué hacer? No, yo gracias a Dios no me pasó lo de entrar como en la duda si había elegido bien, diríamos. Sí, diríamos, desde la política tuve ofrecimientos, que bueno, que en su momento uno los piensa, pero que no te llevan a dudar, diríamos, si lo haría no siendo cura. Eso no. Yo gracias a Dios no he tenido esos momentos. Y al contrario, he tratado de ir aggiornándome a, diríamos, a los nuevos estilos, a pesar de que yo soy de otra generación, diríamos, ¿no? Sobre todo con los niños, qué sé yo, en su momento, cuando empecé con la red de TikTok, le pregunté a los chicos en la misa, digo, bueno, a ver, ¿quién tiene teléfono? Todos, obviamente. ¿Quién tiene redes sociales? La mayoría. ¿Y qué red social? Pues yo dije, bueno, con el Instagram soy un tipo superado. Y claro, TikTok, y bueno, y entonces empezar a hacer algunas payasadas en TikTok, diríamos que es lo que hago. Hola, buen día, buen día. El colmo del pesimista. Mira, encima que me levanté ya con dolores, todavía se me para el pelo acá. No, si hoy va a ser un día desastroso. ¿Qué
Che, ¿te pasó alguna vez? ¡Qué tristeza! ¿Te pusiste a pensar ya todo lo que Dios nos regaló esta mañana? Pensá los milagros que ya Dios hizo y preparó la naturaleza para que vos pudieras recibir su regalo. Chau, que tengas un lindo día. Bueno, padre, cuénteme de estos trajes, de estos atuendos. Bueno, estos son los que uso para la misa de niños. Yo hace muchos años atrás, un día que la misa había sido en una de las parroquias, un despiole total. Y le dije a Dios, ¿qué hago con los chicos? Y escuché con total claridad y dice, divertite con él. Y todavía me dura el mandato, entonces, por ejemplo, voy, alguna vez aparezco con barba, otra vez aparezco con sombreros. ¿Eh? Entonces voy, depende de lo que sea, entonces voy saliendo, ve, acá tengo más, miren. ¿Ve? Estos son todos los atuendos que uso, porque depende el color de temporada, ahora sí usan los grises, entonces ve, los violetas, yo el gris lo tengo natural en la cara. Entonces bueno, estas son todas las cosas que yo uso los domingos, ve, acá tengo mucho más. O sea, la bolsa está repleta de cosas, claro, ¿o no? Tengo lentes, tengo otra capa, yo soy de Boca, como verán, tengo otro saco que es de Boca. Te vi, no olvidaré, un carnaval, guitarra, bombo y violín, agitando pañuelos me fui, cadencia al bailar, airoso perfil. ¿Sos feliz? Sí, realmente, muy, muy feliz. Solo tengo un desafío, sí, que le vengo preguntando a Dios cómo anunciar esta alegría del Evangelio a sobre todo a los más jóvenes. Pero sí, realmente es algo que me conmueve cada día más y que le digo a Dios, por la experiencia que estoy teniendo con los jóvenes ahora, que es un regalo que a esta altura de mi vida poder estar con ellos.